Amigas y amigos, este es un nuevo venezolano que vuela y brilla. Gracias por acompañarnos en nombre de todo este maravilloso equipo que trabajamos con tanto cariño para ustedes en BPI TV. Estoy muy feliz porque hoy voy a hacer una entrevista que me parece sumamente divertida. Se trata de Jessica Lovera, ella es artista plástica, ella se formó en Venezuela, se fue al exterior y ahora, escuchen bien, pinta los zapatos de grandes artistas. Vamos a conocerla. Jessica pinta deseos y peticiones especiales en zapatos. En este momento, digamos que los sneakers son los más famosos, los llamados zapatos de goma y son los más cómodos y además están de ultra moda, la moda urbana. Jessica, bienvenida, qué bueno conocerte, Gracias qué bueno saber a que estás haciendo algo diferente, creativo. Me parece muy divertida esta entrevista, como lo dije en la presentación, porque Wow, vienes de una escuela en Venezuela, estudiaste para ser artista plástico y, y de, decides hacer esto que es algo revolucionario, diferente. Total. Sí, lo que quise fue adaptar lo que aprendí en un principio con la nueva era, porque definitivamente si no estamos haciendo cosas nuevas y no estamos innovando, pues sencillamente no, no vamos a tener un alcance este, para esta nueva generación que, que está en otra cosa. Ajá. Uh -huh. Si no estamos innovando, quizás nos quedamos atrás. Exactamente. Eso es ba la base de tu trabajo hoy en día. Tú, sí. tú has hablado de, de que el emprendimiento es importante que la gente sepa a dónde quiere ir, pero especialmente la constancia, la dedicación, sí. el esfuerzo y, sobre todo, saber que sí se puede lograr. Exactamente. Eh, muchas limitantes están en tu mente. Eh, a veces estamos esperando a que las cosas estén en mesa o que todo esté puesto para para que podamos eh, llevar un paso más y no necesariamente tienes eso, o sea, nunca lo tienes. Y al principio, este, más bien la gente va a optar o, o va a buscar que, que no tengas ese impulso. Aquí lo importante es la constancia, buscar innovar, buscar algo que tú veas que sea atractivo y ponerlo mejor, ponerle tu toque. Eso es lo más importante. De, de hecho, Jessica, esta, este emprendimiento tuyo nace, que ya no es un emprendimiento, yo digo que es una marca ya con, con fuerza, sí. ¿no? No estás arrancando, apenas no. tiene dos añitos, pero, pero has, has llegado grande y por eso eres una venezolana que huele y brilla. Eh, eh, desde el 2020, cuando comienza la pandemia, es cuando tú decides empezar a eh, hacer esto con los zapatos, intervenir los zapatos hacer Correcto. una obra pictórica en unos calzados, o sea, algo que sea funcional. Lo llevas en tus pies, pero a la vez es una obra de arte, porque tú eres Exacto. artista plástica. Exacto, sí. Fue en el 2020, imagínate, en plena pandemia, eh, saliendo de mi país, o sea, creo que las condiciones no eran las más adecuadas en lo absoluto, pero allí es donde entra la fuerza, es donde entra la pasión, es donde entra el deseo de, de buscar algo que, que le puedas dar a los demás. Y bueno, no al principio estaba como que viendo cómo ubicar todo lo que tenía en mi cabeza y cómo poderlo plasmar, o sea, yo no solo estudié arte, yo también estudié administración, incluso me gradué uh -huh. de administración uh -huh. y o sea, eh, lo que hice fue que un híbrido entre mis dos carreras, o sea, yo sabía que tenía Qué interesante, que, sí, claro, para el negocio es mejor que, claro. que mejor que una administradora. Sí, porque el tiempo, el tiempo se monetiza, o sea, este, tú puedes crear un arte y aquí el arte es muy bien valorado, de verdad que Estados Unidos cuando haces algo hecho a mano, este, le toman un valor increíble. ¿Sí? Eh, sí, o sea, es otra cosa, entonces creo que... Sabía que aquí había un campo, sabía que aquí había algo y yo tenía que explotarlo y darle mi toque. Claro. ¿Y cómo sería la vida un día en la vida de Jessica? O sea, tú te tú te levantas y tienes la musa a millón allí o tú haces como un boceto primero, voy a intervenir estos zapatos por este de marca Converse o Nike. Eh, que he visto las fotografías de lo que has hecho, que es precioso, además, ustedes lo están lo viendo hace. en pantalla en este momento. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo te tardas en intervenir un par de zapatos? ¿Cómo hace para la escogencia de las de la tallas o es simplemente zapatos personalizados que te piden? ¿Cómo es ese movimiento tuyo eh, en, en tu marca? Bueno, eh, normalmente, bueno, el deber ser es como que... Yo pudiese pararme y la musa esté allí activa. La musa no está todo el tiempo, la musa a veces se me pierde <laughs> y yo tengo que esperar a que ella vuelva y baje. Pero, claro. este, ¿qué pasa? Como actualmente ya mi cartera de clientes es grande, gracias a Dios, eh, ellos eh, lo que hacen es que me, me dicen: Mira, yo quiero este tema en mi zapato. Y yo trabajo de la mano con él. Entonces, mis diseños actualmente están. O sea, están dedicados a, a darle esa idea, a plasmarla en su zapato y, y, y crearla. Eh, hice, actualmente hice un diseño que sí no era de ningún cliente para mi canal de YouTube, porque voy a, voy a abrir un canal de YouTube. Ajá. Y entonces este, este zapato lo, inter, o sea, lo intervine con, con la intención de que la gente aprendiera cómo limpiar un zapato, este, para que conociera Pimi por, este por mi canal, porque sé que es una, es una de las redes más importantes. Entonces, claro, allí sí hice una intervención netamente de, de mi cabeza, ¿no? Pero actualmente mi día a día es que hablo con mi cliente, le digo qué quiere, este, le hago un diseño en digital, se lo muestro, me dice si quiere que modifiquemos algo, si quiere que quitemos, agreguemos, lo que sea. Y una vez esté al 100 con su diseño, es que yo procedo a pintar en el zapato. ¿Todo eso es pintado a mano por ti? ¿Tú tienes sí. algún ayudante o lo haces todo No, tú? solita. <laughs> sí. Increíble. ¿Cuánto tiempo te tardas en pintar un par de zapatos? Todo depende del diseño. Si es un rostro, que son los que de repente me, me toman más tiempo, eh, puedo durar eh, tres, cuatro días. Si sí, uh -huh. ya es algo de colores, porque a veces lo que quieren es sencillamente cambiar el color del zapato, ponerle unos colores este, eh, ajustados a tu, al, al, al gusto del cliente, pues eso sí ya es un día, o sea, casi siempre puedo demorar un día haciendo este tipo de diseños, pero todo depende del diseño definitivamente. Claro. Ahora Jessica, cuéntanos, ¿cómo llega a los pies de los grandes, de artistas, de fashionistas, de actrices? de jugadores eh, profesionales, tus zapatos, Marco, Israel Gómez, algunos fashionistas, como decía, actrices, peloteros, como Wilmer Flores, ¿cómo llegan tus zapatos a esos pies? Bueno, eh, por mi constancia, o sea, yo creo que las redes, o sea, la, mi ventana, mi, mi empresa, esa Santa María que yo abro todos los días, se llama Instagram, allí, o sea, te contacta cualquier cantidad de personas, este... Lo que, lo que me ha hecho destacar, creo yo, es que siempre estoy buscando hacer algo nuevo, hacer algo diferente. Eh, con Israel me pasó que yo me puse a practicar mucho y logré conseguir una persona cercana a él que me, que me dio la talla de sus zapatos y cuando estuvo en Miami me acerqué hasta el hotel donde él estaba y le dije, tómate, tengo un regalo. O sea, fue así. No, así que él, ok, y cuando lo abrió me dijo, o sea, esto está de locos, no lo puedo creer, wow, inmediatamente lo publicó, o sea, me dio las gracias, eh, fue así, o sea, yo creo que ahorita... Eh, mucha gente piensa que tienes que tener, tienes que ser amiga de influencers para poder crecer ajá, y, y ajá. no necesariamente, o sea, tienes que buscar la forma de cómo llegar a estas personas. Ahorita no. tú le escribes un, un mensaje directo a, una a un DM y les puedes, le puedes preguntar, mira, tengo un regalo, pero tienes que darle algo de verdad que, que, que esa persona que lo, pena, lo quiera, claro. lo desee. Tienes Porque, razón. Claro, pero yo te apuesto que si yo llegaba a, a ese hotel ese día y le daba a Israel algo que no le iba a gustar o que no estaba, eh, 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 sí, que no le generara ese sentimiento, porque tú generas un sentimiento, tú generas una emoción. Si no llegaba esa emoción, él no iba a publicar nada. ¿Y qué haces? ¿Tú, tú investigas a ese personaje sí. para el cual tú estás pintando. Tú, Total. Para saber exactamente cuáles son sus gustos. Todo. Porque a lo mejor le pones un Mickey Mouse en el zapato y, y odia a Mickey. Por ejemplo, no creo que en el mundo haya alguien que le eso. No no. Pero... No, 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 no. Yo lo que hago es que este, lo investigo bien. El Instagram también me ayuda a, a ver sí. los gustos de la persona. Y bueno, me. me o sea, agarro la idea y la llevo, la llevo al zapato. Eh, con Wilmer Flores me contactó su representante. Este, me dijo: Mira, quiero unos zapatos de su serie favorita. Este, les mandé el diseño, les gustó. O sea, siempre es eso. Ah, ¿sabes? Qué, ¿sabes? Bello, siempre qué bello, qué bello, Jessica. Sí. Jessica, tú has dicho justamente que estás diciendo algo: Internet es nuestro mejor aliado para cualquier cosa que deseemos. Sí. ¿O ¿Tú sientes entonces que tu marca es tu creatividad, tus ganas? la posibilidad que, 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 que viste en un nicho que no existía, por lo menos, uh -huh. no sé cuánta competencia puedes tener, pero no es común. Y, y por sí. otra parte, pues, la, la plataforma que te ayude a impulsar lo que tú haces, que la gente lo aprecie. Sí, mira, yo creo que el Internet es un arma a doble filo. Ajá. Así como te impulsa, también te puede poner abajo. Te puede destruir, sí. De, porque, acuerdo. De acuerdo. Porque... Estás como que usando la herramienta para estarle viendo la vida a de los demás o viendo los éxitos de los demás, pero no estás haciendo nada por crecer tú. O sea, yo creo que para mí, mi bendición fue que exista canales donde hay artistas. En Estados Unidos, sí, el tema de la personalización de zapatos es bastante amplio a nivel de los americanos. Así. Imagínate, sí, o sea, si tienes no. una competencia increíble. Muchi sí, bueno, yo creo que yo porque agarré el nicho latinoamericano que estaba claro. desatendido, no desatendido, hay muy buenos artistas latinos, pero, pero quizás en donde yo abarqué, allí había, había esta falta. O sea, eh, eh, estaba este, este espacio que dije, ya va, yo entro allí, yo puedo entrar allí. Claro, y, claro, y claro. Entonces, claro. claro, como latina, como venezolana pues busqué, uh -huh. busqué ese espacio, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Pero los americanos sí tienen, o sea, un, un mundo, bueno, eh, en el tema de los sneakers, increíble. Entonces, claro, ¿qué hice? Agarré, me puse a ver YouTube, o sea, no es que tienes que gastar un dinero eh, exorbitante para aprender, o sea, aquí hay mucha información que consigues gratis en, claro, en Internet. Claro. También tienes que eh, gastar dinero para seguirte, para, para seguir adquiriendo conocimientos. Yo busqué cursos, eh, estuve viendo técnicas, o sea, no es algo que vas a hacer de la noche a la mañana. Tienes que uh -huh. probarlo primero contigo, con tus personas cercanas, para luego salir a, a este mundo, al, al mundo de, la, de las personas que te están viendo en redes, ¿no? Hay un dicho que dices tú que me encantó, Jessica. Jessica vera está lloviendo en este momento aquí en Caracas. Por sí, ya eso, veo. Pues me tuve que meter un poquito más hacia adentro, lloviendo duro. Normalmente, Jessica, yo me siento aquí para mostrar el ávila que está exactamente detrás es de mí. mí. Pero preocupado. no importa, porque también esto es muy, no, muy nostálgico, ¿sabes? Cuando llueve y que se tapa así como está tapada el ávila, también es muy nostálgico para quienes están sí, afuera. Demasiado. Mi ser natural normalmente es con un sol radiante y con y sin lluvia. Pero bueno, me movió un poquito, quizás me van a ver un poquito más oscura, pero, pero me encanta conversar contigo porque tú has dicho algo que me parece tan interesante. Tú dices, "Destáquense donde pisen, pero no pasen desapercibido." Esto tiene mucho que ver con eso que tú también dices, que es que la creatividad no es que yo me, a mí se me ocurrió esto y lo voy a hacer y lo vas a hacer mal. No, te tienes no. que preparar, lo que me estabas diciendo hasta este momento, prepararte hacer cursos, ver de qué manera lo voy a hacer cada día mejor, yo imagino que tu zapato del 2020 no va a ser nunca a unos zapatos de actual, en la nada, actualidad para nada y eso, y eso no te lo eso no te lo da más nada que la práctica o sea yo veo trabajos no digo que mis primeros trabajos o mis trabajos iniciales sean malos ni nada por el estilo pero si sí mi técnica actual es muy diferente o sea eh, eh, ha crecido la marca ha crecido, yo he crecido como persona eh, todo, todo va avanzando y ha sido un paso a paso, ha sido orgánico, ha sido orgánico y la gente se da cuenta, la gente me lo dice, la gente me dice, mira Jessica, wow, qué increíble, o sea, qué bien el contenido que estás haciendo, o sea, y, y para que eso pase tienes que ir haciendo ensayo y error, porque uh -huh. no significa que yo voy a, a, todo lo que yo vaya a lanzar a la gente le va a gustar, habrán cosas que no les gustan, habrán cosas así, no. pero la única forma que tú logres saber si funciona o no es mostrándolo. La sí. gente necesita verlo. ¿Tú sientes que ya, independientemente de lo, la parte personalizada, como tal, que la gente te busca por el Instagram y te dice, yo quiero que me hagas unos sneakers pintados así o asado, con mi quita favorita, lo que sea? Independientemente de eso, ya empieza a ser un negocio más masivo para ti. ¿Tú vives sí. de eso? Yo vivo de eso. Yo estoy en constante. Incluso ahorita quiero eh, sacar, o sea, ramificar para poder abarcar más ahorita incluso necesito ya un ayudante porque estoy rechazando trabajos cosas que de verdad no me gusta hay gente que me dice no me importa esperar un mes no me importa esperar dos meses pero hay personas que necesitan el trabajo para una fecha específica y les digo mira no puedo entonces eso para mí está siendo más bien una limitante yo ya necesito abarcar otras cosas, también puedo hacer cursos para enseñarle a la gente, tener un, un curso digital, porque me, son cosas que me piden mucho. Claro, y, esa y además es la idea. Que a ti te gusta, porque me dice que, poquito que quieres abrir un canal de YouTube, y en el sí. canal de YouTube puedes hacer de todo, incluso de enseñar, todo. que es tan bonito, ¿no? Es, es, es maravilloso, ya tuve mi primer estudiante, un niño de 16 años y de verdad me el momento Ay, me ver, o sea, su mamá me llegó con, con esta preocupación que me imagino que muchas mamás tienen actualmente, que es que su hijo se la pasaba eh, jugando videojuegos y ella quería que él aprendiera algo diferente, que usara su creatividad para otra cosa y lo llevó a escondidas, él no sabía que iba para el curso. Entonces, Ajá. claro, para mí era como que presentarme eh, hacerlo sentir cómodo porque él no sabía para lo que iba cuando él empiezo a mostrar mi trabajo se interesó bueno todo todo niño aquí o sea lo que es un, un sneaker lo que es este colocarle algo para ellos es, es algo chévere claro. entonces a lo mejor si yo se lo muestro en un cuadro va a decir como que yo no vengo que voy a seguir pintando cuadro pero un zapato un zapato genera o sea, no te puedo explicar el sentimiento que genera un zapato. Eso sí, es como sí. que es, es el accesorio más importante que creo que llevamos. Total, no, yo amo yeah. los zapatos, yo también, Y hoy en día, con, con esa moda, pues que te puedes poner un vestido elegantísimo y te pones tus sneakers y más, si están intervenidos por un artista plástico, dices, sí. wow, esto es divino. Claro, no, y que, y que rompes hielo, tú no sabes, llegas a un sí. sitio, la gente de una vez te mira los zapatos, wow, ¿dónde compraste esos zapatos? No, me los personalizaron, no puede ser. Mis, mis clientes me lo dicen, me dicen. Mira, donde, llega, donde llego con mis hijos, claro, este, llaman claro. demasiado la atención, llego y me preguntan, y eso, eso, eso es, es la claro. intención. Y es de bonito, mi porque además te sientes, te sientes satisfecha porque demasiado. el trabajo que estás haciendo es un trabajo que te gusta. Oye, eso, no hay nada como eso, ¿verdad? La pasión demasiado. de lo que uno hace. Y el resultado, cuando te dicen el feedback, tú dices, wow, qué chévere que sí. estoy haciendo esto con amor y que me lo reciban también con amor. ¿no? Exacto. Incluso, Alba, yo, yo quiero dejarles un mensaje a las personas que vean esta sí. entrevista. Sí, sí. Y es que no hagan nada por el dinero, o sea, este tiene que gustarte. O sea, cuando tienes pasión por lo que estás haciendo, el dinero va a llegar. O sea, eso llega pero si tú vas a hacer por ejemplo este trabajo me ha pasado que mucha gente yo quiero hacer eso que tú haces aunque bueno yo nunca he sido buena a mí nunca me ha gustado pintar y eso pero pero es que yo quiero ganar dinero pero es que yo quiero y, o sea si esa es tu si esa es tu visión sí, no sea, y no lo hagas lamento decirte que o bueno no o algo pero todo. quizás vas a ser uno más del montón ese es el tema no que no sí, te destaca sí y, y, y uno se destaca así pues buscando también investigando yo imagino que tú claro. dices, yo quiero quiero hacer algo distinto Voy a hacer esto. Claro. Ahora, ¿se puede intervenir cualquier zapato? ¿Se puede intervenir? Yo, yo tengo, por ejemplo, yo eh, jugaba a golf y ahorita estoy como un poquito parada por un tema de salud en la rodilla. Y, okay. y resulta que este, yo me compré hace tiempo unos zapatos de golf que estaban intervenidos y decía okay. hello, decía rayitas y cosas, pero me pareció tan genial, todavía sí. los tengo, están nuevecitos. Y yo digo... Sí. O sea, ¿se puede intervenir así fácilmente un zapato de golf, por ponerte un ejemplo? ¿O unos tacones? Sí, para sí se mujer, puede. ¿O unos zapatos de caballeros? Sí, incluso ya he hecho intervención en dos eh, pares de golf. Eh, lo uh -huh. importante son los materiales que, que tenga el sneaker. O sea, yo primero lo analizo, lo visualizo, a ver si, si hay, materi hay materiales que no suelo tocar porque de repente la pintura sé que no se va a adherir bien. Entonces, ¿Como cuál? ¿Como cualquier tipo de material? ¿Nylon te sirve no? Sí, o sea, si son de piel, si son, si son de cuero, hay pinturas pues, para cuero, hay pinturas para piel. Este, claro, pero de repente, es muy importante. Hay, hay unos zapatos que de repente tienen un plástico que si es muy liso, yo digo como que no lo no. toco, uh -huh. o lijo para ver si, si de repente se pone poroso, que es difícil, entonces... Le, de repente le digo a la persona, mira, te puedo pintar estas áreas, eh, con esto no me voy a meter, o cuando vienen este, con tipo patentes, o sea, no, eso no, no lo tocas, o sea, no, no, ah, hace, no claro. puedes pintar allí. No, Pero no, todo no. eso es un conocimiento previo que yo, le, que yo le digo a la persona para que esté al tanto. Incluso muchas veces me dicen, yo compro el zapato que tú me digas. Y yo le digo, bueno, no es el que yo te diga, es lo que tú con lo que tú te sientas más cómodo. Sin embargo... Sí. Yo tengo una lista y yo te digo, mira, estos son para mí, son de los mejores que puedo ah, porque... Perfecto. O sea, tú recomiendas sí, qué tipo de, o de zapato puedes sí. De tela, pues digamos, puedes usar. Bueno, para tela, mí. lo que tú quieras. El que tú quieras, ese te lo pinto porque la tela aguanta todo. 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 Uh -huh. Pero, por sí. ejemplo, en los cueros o en la piel, hay muchos que vienen, es eh, que cuando los doblas, el, la piel es mala, o sea, se, se arruga. Entonces, yo a ese tipo de zapato no me gusta hacerle diseño porque sé que la pintura va a ceder. Claro. Entonces, para, mí, para mí es importante que mi trabajo se mantenga en el tiempo. Y que sea de absoluta y calidad. Que, Jessica, claro. ¿Qué claro. mensaje envías tú? Porque tú decías, hay que explorar la creatividad. Habrá muchos emprendedores que te están viendo que también comenzaron como tú en 2020, pero que quizás no pudieron seguir adelante se les cayó el negocio, la competencia era muy ruda y no pudieron seguir, o muchos que se han mantenido pero quieren crecer más y más. ¿Cómo uh -huh. se explora la creatividad? ¿Y hasta dónde puede llegar uno para ser exitosa como tú? Y ya vender tus productos en el exterior, porque tú desde México no solamente estás, eh, perdón, desde Miami no estás vendiendo, vendiendo solamente para México, para Europa, tú estás vendiendo a todas partes del mundo que te pidan los sí. zapatos. Sí, yo llegué a Italia y todo, o sea, para mí eso fue... Increíble, claro. sí, sí. Claro, qué ella Mira, la creatividad, la única forma que yo creo que, que puede llegar a ti es cuando te quitas los prejuicios de encima, cuando no estás pendiente de si te van a criticar y uh -huh. si van a pensar que estás loca o loco. O sea, yo creo que empieza desde ti, desde tu interior. Empieza desde el momento en que te sientas y dices, o sea, ¿qué me gustaría? ¿Qué compraría yo? ¿Qué creo que hay necesidad en mi entorno? Nosotros salimos a la calle, nosotros estamos viendo nuestro constante, nuestro día a día. Nosotros podemos ver desde cada cosa donde, o sea, quitarnos como esa venda de, de ver lo negativo, sino todo lo contrario. ¡Wow! Mira, aquí aquí estoy viendo que, que falta, no sé, un puesto de empanadas, porque en, es, en este sitio donde no estoy, hay... No hay. Pero no solo que lo voy a hacer, sino que voy a buscar hacer las mejores empanadas, voy a buscar hacer el mejor servicio, mis empanadas van a tener, no sé, una salsa especial que no la van a conseguir en ningún otro lado. Eso, o sea, es acompañar esa necesidad que veas en el, en el entorno donde te desenvuelves y hacerla mejor. Incluso eso es lo que hace Amazon eh, con los productos que, que se venden allí. O sea, te agarran un producto que compran en China. Y, uh -huh. te lo, y te ponen, o sea, te ponen el producto y te ponen tres accesorios más para que se los compres a ellos. ¿Por qué? Porque tú dices, wow, mira, es, ellos tienen este, pero estos lo tienen con tres accesorios más. Me voy por este porque yo quiero los tres accesorios también. Y así, ya, es, así, mire, así es el ¿verdad? emprendimiento, es tal sí. cual. Es tal sin cual. duda, sin duda, sin duda. Es tal cual. Uh -huh. Qué bella. Yo, yo te agradezco muchísimo que, que, nos, que nos hayamos conocido, que me hayas permitido conversar contigo. Tu trabajo es hermoso. Anoche estaba viéndolo, ¿no? como dicen, te estaba estoqueando, ¿no es que ustedes, los muchachos. gracias Para ver exactamente lo que haces y me encanta. O sea, yo amo el arte profundamente y, y más cuando viene de aquí, cuando tú aprendiste tantas cosas aquí en tu país que lo estás llevando pues, al exterior. Ahorita vives en Miami, pero uno nunca sabe las vueltas que puede dar el mundo y tú sigas con tus zapatos y sea la más famosa de todas las Amén. interventoras que hagan las intervenciones de zapatos más increíbles del mundo. <laughs> Italia, ¿qué otros países antes de despedir? ¿Dónde has estado, Italia? Mira, he ido, a, o sea, mi arte ha llegado a Italia, llegó a Santo Domingo, llegó a Venezuela, o sea, en Venezuela llegó a, a sitios que yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo me ven desde de esa punta? Eh, uh -huh. Ahorita voy a enviar unos a España, Okay, eh, para ver, para ver, no se me olvida. En, bueno, en, Estados, a, a, Unidos, en Estados Unidos, claro. Pero claro. por todos lados, o sea, me escriben. Ah, estoy en Utah. ¿Cómo me, ves? <laughs> me alegro mucho, me alegro mucho que sigan tus éxitos. Eres preciosa, pudiste haber sido mis y eres artista plástica e interviene zapatos. Me alegro mucho, sí. muchas bendiciones. <laughs> que sigan tus éxitos igual Alba muchas gracias por tu entrevista de es verdad un placer conocerte Esto es muy bello. hermoso hermoso el concepto de tu, de tu canal de que nos deje esta ventana para demostrar es muy bello además, yo estoy, si estoy muy puede, llena por eso yo estoy muy es llena por eso y el título, o sea, increíble, muy lindo, de gracias, gracias, bella, Te quiero, beso. Gracias, cuídate. Bye, sigue tus éxitos. Dice Jessica Lovera: Ay, cuando me dicen que quieren emprender su negocio para tener tiempo libre, eso no existe. Gracias por habernos acompañado en nombre de todo este equipo de Venezolano que huela y brilla. Hasta una nueva oportunidad a través de BPI TV.